Saludos comunidad, en este video quiero enseñarte a hacer este efecto con HTML y CSS. Para ello vamos al editor Code Sandbox, cuando le paso el mouse por encima. La imagen va a quedar en la descripción del video. Vamos a buscar lo que sería Code Sandbox. Vamos a darle acá donde dice Create Sandbox. Les quería dar las gracias por estos 1000 suscriptores. Sin el apoyo de ustedes esto no sería posible. Aquí ya abrí el proyecto en otra ventana del navegador. Vamos a darle acá en Toggle Preview para ocultarlo. Como título, vamos a escribir Car Hover. Borramos este H1. Y acá pongo un punto para sacar un Dead Class que va a tener la clase Car. Ahora vamos a poner otro punto para sacar otro Dead Class que va a tener la clase Car raya body. Listo. Ahora otro did class que va a tener la clase car raya title. Ahora vamos a poner un H2 que diga Benitz, control S, F5 y ahí ya estaría. Ahora acá debajo le ponemos la etiqueta span y ahí en el span que ponemos Benitz. Voy a poner Italia, control S, F5 y ahí ya está. Ahora acá debajo vamos a poner otro did class que va a tener la clase car raya deaths. Ahora vamos a poner un párrafo acá, la etiqueta de párrafo, y vamos a escribir Venecia, la capital de la región. De Veneto en el norte de Italia. Y vamos a escribir abarca más de 100 islas pequeñas. Control S, F5. Ya estaría mi texto. Ahora vamos a agregar acá lo que sería la etiqueta link para agregar los estilos CSS, dos puntos CSS. Vamos a crear lo que está acá en la hred que dice style.css al lado izquierdo. Entonces, acá donde dice new file. Escribimos style.css. Volvemos otra vez al HTML, lo borro y agrego el style.css porque a veces no toma los estilos CSS. Ahora acá vamos a decir que tenga un margen de 0, padding de 0. Debajo pongo la propiedad box sizing, border box, control S, F5 y allá sería para este lado. Ahí apenas está cargando, ahí ya está. Ahora voy a decir body. Dentro de mi body que va a contener un min height que va a ser de 100 view por height. Vamos a decir que tenga un display, la propiedad display grid, control S, F5. Y ahí todavía no pasa nada. Vamos a darle también lo que sería la propiedad place items center para que esté centrado, control S, F5 y ahí ya estaría centrado. Ahora vamos a decirle que tenga un background color que va a ser el numeral 010101, que es un negro, control S, F5 y ahí ya estaría mi color de fondo. Ahora vamos a definirle una fuente de familia al texto que va a ser Poppins y si no, coma sans serif. Ahora voy a decir acá punto car, abro llaves, de dónde sale el punto car de la línea 11. ¿Qué le vamos a decir al punto car? Le vamos a decir background y mats URL
Vamos a abrir las comillas y acá le damos Upload Files, subimos la imagen. Y aquí ya estaría la imagen, solo la llamo, le digo 1.jpg, control S, F5 y por aquí ya estaría. Ahora, para que se revele un poquito la imagen, vamos a darle background size, la propiedad background size, que va a ser cover, control S, F5 y aquí ya estaría una parte de la imagen. Ahora, para posicionarla, vamos a dar la propiedad background, background position, y va a ser center, control S, F5, y ahí ya estaría posicionada la imagen. Ahora, vamos a definirle un ancho, un width de 450 píxeles y una altura de 300 píxeles, control S, F5 y ahí ya estaría. Ahora vamos a decirle acá debajo que tenga la propiedad position relative. Vamos a decirle también para ocultar overflow, le voy a decir hidden y va a tener border radius que va a ser de 10 píxeles para redondear estas esquinas, F5, y ahí ya estaría redondeado. Ahora vamos a poner la manito con la propiedad cursor pointer, F5, y ahí ya estaría. Ahora acá debajo vamos a poner punto car raya body, abro llaves, que de dónde sale, de la línea 12. Y que voy a decir ahí, le voy a decir un background color, definir un color, numeral EE, que es un blanco, control S, F5 y ya saldría acá arriba. Ahora acá debajo que le vamos a decir que tenga un padding de 15 píxeles, control S, F5. Y ahí ya estaría nuestro padding de 15 píxeles. Pero vamos a borrar esta comilla que le puse. Listo. Ahora vamos a decir un color negro con la propiedad color, almohadilla 2222, que es un negro. Vamos a definir una position absolute, que tenga posición absolute. Vamos a decirle también que tenga un boron que va a ser de 0 para que esto baje acá, F5, y ahí ya estaría. Por último, acá le vamos a decir transfer, vamos a decirle translate, que tenga una traslación en Y del 50%, control S, F5, y aquí ya estaría del 50%. Ahora vamos a decir que tenga la propiedad transition, le vamos a decir all de 0.3 segundos y debajo vamos a decir la propiedad border raya top raya led radius y le vamos a decir que sea 15 píxeles, control S, F5 y aquí ya redondeó lo que sería este recuadro que está acá. Ahora vamos a decir acá punto car raya title, abro llaves, de dónde sale el car title, de la línea 13. ¿Qué le vamos a decir acá? Le vamos a decir que tenga la propiedad text transform, que va a ser capitalize. Listo. Ahora vamos a decir acá punto car raya des, abro llaves acá. ¿Y de dónde sale el cardet? De la línea 17 que está acá, donde está lo del párrafo. ¿Qué le voy a especificar ahí? Que tenga un margin tot. Y ese margin tot va a ser de 10 píxeles. Control S, F5. Y aquí ya le subió un poquito de este texto y esto. Ahorita aquí debajo
Vamos a decir que tenga un phone wave y ese phone wave va a ser de 300. Ahora vamos a decir acá punto card, dos puntos hover para cuando le pase el mouse, y vamos a decir punto card raya body, abro llaves, que le vamos a decir que tenga la propiedad transfer, dos puntos translate, y que tenga una traslación en Y de 0. Control S, F5. Y pues ahí ya estaría mi card con HTML y CSS. Y pues eso sería todo por este tutorial.